espacio recordando a nuestros héroes caídos en Malvinas. Saben de dolor, de frío, de temor. Saben de llanto ahogado, de renuncias, de ausencias. Ellos saben de silencios, de olvidos, de tristezas. Saben de horas amargas, de esperas y de abrazos tan ansiados. A veces los veo sumergidos en sus pensamientos, callados, con lágrimas en los ojos. Ellos, los que no renunciaron, los que dieron mucho más de lo imaginado, los que se quedaron, los que volvieron pero no lo soportaron. Jóvenes, hombres, partidos en dos, están, sin embargo, una parte de ellos quedó en ese hermoso lugar, abrigados por el frío esperando regresar. No hay ordenanza, decreto, ley que alcance para devolverles tanta entrega. Los homenajes, que en muchas ocasiones llegan demasiado tarde y sin entender su verdadero significado. Un breve acto. Son unos pocos minutos los que cada día dos, desde hace solo 3 meses, le dedicamos a ellos. Y a nosotros, a toda la población de General Dehesa. A los que no nos acompañan y a los que sí, para reflexionar, para visibilizar y para no olvidar. Este 2 de diciembre, último homenaje del año 2021. Un nuevo año que culmina, momento de balances, de análisis y de comenzar a planificar el 2022. Año en el que recordaremos los 40 años de la gesta de Malvinas. Aún restan 3 meses, 3 actos, el día 2 de cada mes, para interpelarnos como argentinos. Como hermanos de estos hombres que sin lugar a dudas tendrán un lugar en la historia argentina. Los abrazo con el alma, honor y gloria. A continuación, el veterano de Malvinas, Jorge Palacios, nos dirigirá también la palabra en el día de hoy. Ante todo, quisiera agradecer a la concejal Pisani por tener la idea de presentar este proyecto, también al Consejo Deliberante por aprobar en unanimidad y al señor Intendente por darle curso a esto. La verdad que para nosotros es una caricia al alma, para los veteranos de Dehesa, que ustedes estén aquí y que esto se realice como en muchos puntos de nuestro país. Así que muchísimas gracias. Y dentro de las gracias, los veteranos de Dehesa, y creo que todos los veteranos del país, tenemos que agradecer muchísimo a nuestra familia, que fue el pilar de nosotros durante todo este trayecto, ya por cumplirse 40 años. No sé si decir que no es fácil vivir o convivir con un veterano. Tenemos nuestras cosas, de lo que quedó de la guerra, obviamente. Así que le agradecemos mucho a nuestra familia, a nuestros hijos, que ellos serán quien nos representará cuando nosotros no estemos llamados presencialmente, como ya lo han hecho en varias veces. Y ni hablar a nuestras esposas, que ellas tuvieron las respuestas justas en el momento de tener nuestros hijos chicos, y ver que el padre lloraba frente a un televisor para la época de Malvinas. Y nuestros hijos sin saber por qué.
ella tenía la respuesta justa para orientarlo y decirle por qué. Y como para ilustrar un poco más, otros momentos más. Al llegar un hijo a la casa y comentarle a la madre, mamá, Juan dijo, no, déjalo que es un loco de la guerra. Papá es loco de la guerra también. Esas respuestas no son fáciles de contestar. Entonces por eso todos los veteranos estamos muy agradecidos a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestras esposas. Y nosotros, charlando con los veteranos de esa, de alguna forma, queremos agradecer y hacer que esta, la llama de Malvinas, siga. Así que el pilar de esto que van a mantener encendido son nuestros familiares y los niños que hoy en día cursan colegios, ya sea primario o secundario. Entonces surgió una idea y hoy se entregará una colección de libros para alumnos primarios que forman una parte de una colección llamada Hacemos Memoria, de la editorial Santillán. Los mismos cuentan historias profundas y poderosas que invitan a los niños a pensar en la memoria colectiva y la educación por la paz. Mediante cuentos, poesías e historias, se invita a los niños a reconocer los hechos vividos por la Guerra de Malvinas, invitándolos a la reflexión en valores, pensar en la historia desde la literatura, para así hacer memoria en los más pequeños, que sin duda transmiten a los alumnos, a los adultos, sentimientos puros y valiosos. Esta es la primera colección que entregaremos los veteranos de General Dehesa y será el Colegio Primario Martín de Güemes, ya que en dicho establecimiento cursó el nivel primario nuestro veterano David Tovares. Y es la idea que en el correr de los meses se entregue a las demás instituciones educativas, primaria y secundaria también, si se puede. Colecciones acerca de la Casa Malvina, ya que las escuelas será, fue y será siempre el objetivo cual a lo que apuntamos los veteranos, con la idea de malvinizar. Y como siempre le decimos a los docentes, que nos encontramos a su entera disposición para recorrer diferentes aulas y hacer llegar nuestras vivencias, ya que somos parte de una historia y en algún momento nos daremos más físicamente. Para recordar a nuestros héroes de Malvinas, bueno, ¿cuáles son los sentimientos cuando llegan estas fechas? Bueno, la verdad que es una hermosa oportunidad que nos da la legislación local a raíz de una propuesta de la concejal Romina Pesani de poder encontrarnos y reflexionar y celebrar un previo al aniversario, un nuevo motivo
para lo que será los 40 años de la gesta de Malvinas. Realmente son momentos en donde las emociones se ponen a flor de piel, ¿no? En primer lugar, por tantos jóvenes argentinos que dejamos en las islas. En segundo lugar, por tenerlos a ellos hoy con vida y que nos puedan contar en primera persona lo que significó vivir y transitar este proceso, sus familias, sus testimonios. Realmente es una oportunidad que nos debemos los argentinos y que nos debemos los vecinos. Así que realmente creo que hay que valorarlo, aprovecharlo e invitar a que cada dos continúe sumándose más vecinos de nuestra ciudad, para que lleguemos al 2 de abril del 2022, donde estamos ya previendo la organización de un desfile cívico-militar con la mayor concurrencia y presencia de vecinos para acompañar, agasajar y reconocer la labor de nuestros 5 héroes, uno que ya no está, pero que tenemos a su familia todos los días transitando las calles de nuestro pueblo, y 4 vecinos de acá, de nuestra ciudad, que podemos ir a abrazarlos, escucharlos, invitarlos con un café y reconocerles como vecinos particulares lo que dejaron por la Argentina, ¿no? Intendente, ¿continúan los homenajes? Van a continuar, el próximo 2 de enero seguirán así hasta llegar al 2 de abril. Seguramente que en cada uno de ellos, como hoy se incorporó la posibilidad de esta enciclopedia para reflexionar sobre las memorias de Malvinas, también haremos algún agasajo y reconocimiento desde la municipalidad. Nuestra intención desde la Dirección de Ceremonial y Protocolo es poner en valor este momento, esta media hora, 40 minutos de la mañana laboral de todos los vecinos, de tener en algún punto nuestra agenda y poder llegarnos a acompañar a los héroes. Y en ese sentido debe ser el Estado el que invita y acompaña y está presente. Así que, bueno, hoy el marco lo permitió. Realmente nos enorgullece que General Deza nos responda y acompañe de esta manera, porque lo están haciendo por ellos, por los héroes de Malvinas, ¿no? Y desde Carnerillo, llegar a compartir un acto aquí en General Deza, no un 2 de abril, sino un 2 de diciembre. ¿Qué es lo que se siente? No, mira, yo estoy agradecido que me hayan invitado los chicos de acá de General Deza, porque esto es un día más para nosotros, un orgullo de un 2 de cada mes, festejar un día nuestro, prácticamente. Y más que va llegando el 2 de abril del año que viene, que vamos a cumplir 40 años, un sentimiento muy grande para nosotros, muy grande. Quiero que el pueblo, la gente se empiece a motivar, porque nosotros lo sufrimos muchísimo y queremos agradecerle el que pueda venir, que venga, los actos, que vaya, porque somos una familia, todos los combatientes somos una familia. Gracias a Dios por ser humano. Decías que los veteranos de guerra de Malvinas son una gran familia. ¿Por qué consideras que son una familia? Y porque fuimos chicos y ahora somos todos grandes. Para nosotros todos somos una familia. Por ejemplo, yo soy solo, pero tengo la familia, comparto los hijos de ellos como si fueran mis hijos. Veteranos de guerra de General Deza le están entregando enciclopedias, libros a los alumnos de diferentes colegios. Decías que empezábamos por la escuela Martín Miguel de Güemes, porque fuiste alumno de esa escuela, David. ¿Qué recordás del colegio y qué te gustaría que se realice con estos libros que ustedes están entregando en el día de hoy? Bueno, buenos días. No, vos sabés que sí, yo terminé toda mi escuela ahí, fue mi infancia, así que tengo muy lindos recuerdos. Incluso antes que estaba la otra Güemes, después cuando se hizo la escuela nueva, bueno, ahí terminé mi último ciclo. Y bueno, estoy orgulloso, sí, y bueno, fue muy idea de los chicos de entregar esos libros para que los chicos se integren a leer un poco lo que es tema nuestro de Malvinas. Y bueno, y este es el último año, terminar un ciclo más de la ciclo de Malvinas, y bueno, y esperando los 40 años, que bueno, estamos muy orgullosos de General Deza, que siempre nos apoya en todo. Y bueno, y esperando comenzar un año y un año nuevo, y para ver cómo sale todo. Buenos días, Eli, buenos días a tu audiencia. Sí, lo veí emotivo, y con la presencia, con más razón, porque eso hace que siga encendida la llama de Malvinas, ¿no? Con gente.
es la única forma. Faltarían los chicos con las banderas, pero ya de a poquito se va a ir malvinizando. ¿Qué crees que le falta todavía a esta causa para ser reconocida como se merecen? Concientizar más a la gente, más que nada. Si a la gente mayor no se concientiza, a los chicos se puede, pero eso parte del mayor que inculca la historia de la Argentina y por ende de Malvinas. Bueno, te tocó estar al frente cuando viste toda la gente ahí escuchando lo que decías, ¿qué pasaba por tu mente? Sí, la verdad que fue emocionante ya ahora la presencia de la gente para hacer este reconocimiento, digamos así, que nos están haciendo. Todo el reconocimiento que recibimos los veteranos es una caricia al alma para nosotros. Y pienso que, como sentí que decía recién, somos parte de una historia y somos parte viviente de una historia. Y pienso que tendrían que sacar los provechos, porque esto va a seguir. La llama de Malvinas va a seguir encendida siempre, como dije, por nuestros hijos, por nuestros nietos, porque ellos también la han vivido, la causa. Cuando hablas con tu familia, con tus hijos, ¿qué es lo que les decís? ¿Qué es lo que llegas a contarles a ellos? Mira, lamentablemente los pasa a todos los veteranos. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, lo que saben de lo vivido es porque lo escuchan por otro o lo escuchan a nosotros hablando. Es algo pendiente que tenemos todos los veteranos, que jamás, jamás nos sentamos a hablar. Y ellos no tocan el tema porque saben que nos hacen mal. Es algo, por ejemplo, que nos queda pendiente siempre hablando con los veteranos, de no habernos sentado con nuestros padres, que casi la mayoría ya no nos tenemos. Y nuestros padres tampoco tuvieron la iniciativa de decir, che, hijo, ¿cómo la pasaste? Porque sé que nuestros padres sufrieron tanto o más que nosotros. Sin más, yo la vez pasada contaba una anécdota que mi mamá y yo, después de grande, 24 años, tenía 25, cuando volvía de los boliches, que cuando salía, tenía la bolsa de agua caliente, que ella se levantaba cada 20 minutos a correrla de un lado para otro, para que la cama esté caliente. Y a mí me charlaban, decían, dice, padre, te cuida como un nene. Y yo después, pensando, después que ella no estaba, yo digo, seguramente ella quería que no pasara más frío. Entonces, imagínate vos las cosas como son. Hay millones de historias que uno vive, que nuestra familia vive, que las sabemos solo nosotros. Entonces, no nos ponemos a charlar ni a contar. Lo que ellos saben es por lo que los escucharon, porque viene en el libro que nosotros, gracias a Dios, tenemos acá en Deza. Pero es duro ponerse a hacer esa conversación. Entonces, ellos no nos tocan a nosotros y nosotros nos tocamos a ellos. ¿Qué crees que falta para poder contar, para poder hablar? ¿Qué les falta a ustedes? ¿Qué es lo que necesitan, Jorge? Y mira, es muy buena pregunta, pero la verdad que es un paso duro, digamos así, para las dos partes. Yo creo que por eso no toco. Y si ellos están bien así y nosotros estamos bien así, creo que habría que dejarlo fluir y después, cuando nosotros nos estemos, se interiorizarán más y verán más, como ha pasado en el caso de acá de Cabrera, que falleció un veterano de guerra y la hija fue hasta donde él quería ir y todo eso. Entonces ella fue reconociendo lo que escuchaba de su padre y todo eso. Así que calculo que nuestros familiares harán eso, no sé. Un 2 de diciembre terminando el año y ya pensando en los 40 años de la gesta. Y bueno, ya con un poco más de público, con un poco más de gente, que bueno, para nosotros es una caricia al alma que nos acompañen, que están siempre ustedes, el municipio, que siempre está, ¿no es cierto? Y bueno, ya este marco de público nos hace sentir que algo hicimos. Decía tu compañero que es difícil hablar de Malvinas, ¿te pasa eso también a vos? Sí, yo en mi casa jamás se habló, ni mis padres jamás me preguntaron nada, ni mi esposa, ni mis hijas, no, nunca en la mesa jamás nos sentamos a hablar del tema. Como dice Jorge, que a lo mejor ellos no se animan a preguntar y a nosotros no nos sale contar, tanto con la familia como con otra gente, ¿no es cierto?, que no estuvo en Malvinas, por ahí nos cuesta hablar. Entre nosotros sí, contamos por ahí vivencias que tuvimos, porque sabemos que la podemos contar. Y por ahí con la demás gente, por ahí se complica un poco. ¿Qué pasa cuando van a los colegios a dar charlas? ¿Qué es lo que preguntan los chicos? ¿Qué es lo que quieren saber de ustedes? Y por ahí hay preguntas que son muy duras, que bueno, tratamos de buscarle la vuelta para contestarlas, pero hay muchos chicos que les interesa el tema y quieren saber. Así que bueno,
tratamos de contarle todo lo que podamos para que esa vivencia siga, siga manteniendo viva la llama de Malvinas. Gracias, chicos. Gracias a ustedes.